Fernando y Carlos, vamos de inmediato a tocar otro tema que es importante con Alicia Rivas Valverde, que desde Piura tenemos ya contacto con ella. Ella es hermana del médico intensivista Jaime Rivas, que ha salvado muchísimas vidas en el hospital y ahora está luchando por la suya, como ha ocurrido en varios casos, ¿no? Alicia, bienvenida a Ampliación de Noticias. En primer lugar, queríamos conocer cuál es la situación de su hermano que está internado en la unidad de cuidados intensivos en el Rebagliati. Buenos días, soy hermana del médico intensivista Jaime Rivas Valverde. Sí. Hablar de Jaime es comenzar y nunca acabar, pero solo hablaré en el campo profesional. Lo defino como un ejemplo de servicio. Quienes lo conocen saben de la calidad humana que está hecho, al extremo de dejar de lado diversión y descanso para ir a diversos lugares de la región donde la gente humilde necesitaba de su servicio, Así es. sin cobrarles un sol, incluso llevándoles la medicina. Era solamente su afán de servir. Él ha estado en primera línea, en UCI, cuidados intensivos. Él es el gestor del uso de las cánulas de alto flujo para pacientes con COVID. Estas cánulas de alto flujo han permitido que menos pacientes usen el respirador, que tanta carencia había en Piura, pues solo contábamos con 5 respiradores. El uso de estas cánulas ha bajado la mortalidad acá en nuestra región, pues al principio se hablaba de una de las regiones con más alta mortalidad, que era Así de es. 12, pero después hemos llegado a 5 e incluso en el hospital que él trabaja, Hospital Santa Rosa, el índice de mortandad es mucho menor. En estos momentos, él está en cuidados intensivos en el Hospital Rebagliati. Yo sé que él va a salir adelante porque sé que los médicos van a poner todo su esfuerzo para atenderlo y de poder él salir airoso y victorioso. Yo pido a toda la comunidad muchas oraciones, a la familia, a sus pacientitos, que quizá algunos, por no tener internet, no se plegan también para conocer, pero nos estamos recibiendo tantas llamadas de Seguro. Tanta gente. Él trabajó en Argentina. Sus amigos, conocidos, saben. Y en estos momentos él están pidiendo y rogando y rezando por él. Doña Alicia, ¿pero tiene alguna comunicación? ¿Cuál es en este momento? Me imagino que es una situación delicada, pero ¿ha tenido algún contacto con los médicos que lo están atendiendo en el Rebagliati? Él está intubado. Sabía hasta ayer que estaba en emergencia. Pedimos, por favor, que ingrese. No, bueno, yo no sé cuál es el protocolo allá, pero pedimos, por favor, que pongan todo su esmero, su esfuerzo. Y que no sé si es que él debe pasar a UCI. Solo pedimos por él, por favor, señor presidente, señor ministro de Salud, señores del comando COVID, no nos abandonen. No nos abandonen, por favor, en estos momentos que tanto necesitamos. Acá toda la comunidad piurana lo necesita. Todos sus pacientes lo necesitan a él. La familia está toda unida en él y en oración. Por favor, lo único que pido, no nos abandonen, no lo abandonen a este gran médico, un gran hombre. Muchas gracias por compartir esas emociones con nosotros. Sabíamos de lo que su hermano había hecho en Piura, sabíamos las graves dificultades que se ha atravesado en Piura y el coraje que él mostró
como médico y como persona solidaria, de manera que naturalmente nos unimos a su demanda de que se hagan todos los esfuerzos por salvar la vida de alguien que ha sido contagiado, por salvar la vida de otros. Como está en el Hospital Rebagrati, tengo entendido que ha sido transportado anoche desde Piura, confiamos en que reciba los mejores cuidados de los que somos capaces aquí en el Perú. Y sepa, señora, que su sufrimiento haya eco en todos los peruanos de buena voluntad que saben lo que médicos como su hermano valen para nosotros. Ciertamente, doña Alicia, desde aquí obviamente nos unimos en la oración y por supuesto estamos uniéndonos también al pedido que acaba de hacer Fernando y estamos seguros que tendrá toda la atención necesaria. Tenemos clarísimo lo que ha hecho desde el principio su hermano y lo único que ha hecho es salvar vidas de muchísima gente. Esperemos que ese sea el caso también, doña Alicia. Desde acá reciba nuestro abrazo entrañable. Sí, efectivamente. Él ha salvado muchas vidas. Ahora, por favor, sálvenla de él. Sí, lo necesitamos. Vuelquen todo su esfuerzo por él, porque acá se necesita. Cuando quedaron 3 médicos, como él dijo, era solamente él, mi hermana, que es médico también intensivista, y mi cuñado Carlitos. Él hizo las advertencias necesarias, fue sumamente claro. 17 horas seguidas, no importaba, para salvar muchas vidas. Ciertamente. Hoy en por favor, pido a todos. El Perú la está escuchando, señora, y estoy convencida de que tendrán que hacer todos los esfuerzos humanamente posibles para que le salven la vida al doctor. Allá en Argentina nos están enviando porque él trabajó en Argentina y es muy reconocido como un buen médico, como uno de sus mejores médicos que tenía en Argentina. Muy bien, doña Alicia. Entendemos su dolor, por supuesto, y lo compartimos con todos. Le agradecemos muchísimo confiar en nosotros aquí en Ampliación de Noticias. Hasta cualquier momento estaremos muy atentos a la evolución de lo que pueda ocurrir con su hermano en el Hospital Rebagliati. Pausa y regresamos.